O sea, os continuamos. Aquí le voy a explicar lo de los CDs, ya que estamos como cerca de terminar Cuba. Bueno, muchachos, entonces ahora les voy a explicar lo de los CDs. ¿Qué consiste lo de los CDs? Lo de los CDs es que cada vez que pongamos el CD 1, perdón, el problema es que siempre hay que poner el CD 1, perdón. ¿Qué quiere decir? Es decir, si arrancamos con el CD 2, por ejemplo, porque ya hemos avanzado bastante, nos obliga a poner por el CD 1 y después cargar el CD 2. Es un error que tiene el juego. No te acerques tanto, tío. Te estás acercando demasiado. Entonces nos va a Te haces complicar, muy ¿listo? atrás. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les voy a explicar cómo jugar nuevamente con el CD 2 sin ningún problema y que les funcione. Las historias corren bien. El problema es que cuando se carga desde el CD-ROM hay algunos problemas con el sonido, pero eso es independientemente de cualquier emulador, ya que obviamente la emulación No te acerques tanto. corre demasiado, demasiado lenta con el CD a veces. Entonces las historias pierden calidad de sonido en algunas cositas. Bueno, esa misión es que es relativamente cortica. No te ¡Ay! acerques ¡Ay! tanto. Eso, ya la acabamos. Eso, muy bien. Bueno, aquí llegamos a la mansión de Jericho. Jericho. Y entonces, vamos muy bien. Yo quedaré aquí adelante. Tú síguelo a pie. Si sale por detrás, síguelo. Sabes dónde puedes encontrarme. Vete. Listo. Bueno, vamos a guardar. Pues para que lo tengan en cuenta, listo, que yo les voy a dar obviamente la solución a todos esos problemas de la guía y toda la explicación como siempre. Bueno, entonces muchachos, nos vemos en la siguiente misión.